manifestaron su rechazo al maltrato que dicen reciben los pensionados y jubilados en el país, quienes aseguran están desasistidos, pues no se les garantiza el derecho a la alimentación y a la salud. Si compramos los medicamentos, no podemos comprar las medicinas. Si compramos la comida, no podemos, perdón, si compramos las medicinas, no podemos adquirir los alimentos, no podemos comprar ropa, no podemos vestir, no podemos tener recreación, lo que está establecido en la ley de seguridad social, que es la salud, la alimentación y la vestimenta y la recreación. Y algunos jubilados y pensionados tienen que sobrevivir por allí buscando trabajo de vigilante, porque ya no pueden trabajar en empresas como lo que hacían al principio. Otros piden a los familiares que están fuera del país, les otorgan ayuda. Otros viven de la caridad de los vecinos. Realmente es bastante difícil la situación que vivimos todos los jubilados y los pensionados a nivel nacional. Exigen políticas que garanticen atención médica e insumos para el adulto mayor en Venezuela. Estamos en realmente una situación muy difícil. Ya no podemos comprar nuestras medicinas. No podemos tener la parte de alimentación adecuada como lo establece el artículo 91. Estamos en una situación muy grave. Por eso hoy nos encontramos aquí, todos los jubilados y pensionados adultos mayores, exigiéndole al gobierno nacional que cumpla con el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Muchos no las podemos comprar porque no tenemos la capacidad económica para comprarlas. Y los que las compran es porque de una forma consiguen alguna ayuda a través de un familiar o un amigo que está en el exterior y le manda para comprar la medicina. Y las medicinas costosas cuestan un puñero para conseguir a aquellos que las puedan comprar, porque hay farmacias que no la tienen. Entonces estamos exigiendo en la parte de las medicinas que tiene que haber una política de Estado donde los jubilados no se puedan adquirir las medicinas de alto costo digamos para riesgos, enfermedades muy costosas. Convocan a todos los jubilados y pensionados de Carabobo a participar en una concentración en la Plaza Santa Rosa, al sur de la capital del estado, el próximo 1 de mayo, en defensa de sus derechos. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.